señores, muy buenos días. Esto es Cocineros Argentinos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo la pasó ayer? Qué lindo fin de semana que tuvimos. Juanito está como loco. En el día de hoy, mire, yo le digo, empieza una semana impresionante. Hoy, sin ir más lejos, tenemos recetas que se hacen solas. Sola, solita y sola, sola. Olvídate, absolutamente. Cuando ponemos así, la manejamos de lejos. Sí. Se hacen recetitas espectaculares, riquísimas, sabrosas, nutritivas y por supuesto que se hacen solas. A control remoto. Y entonces ya le doy la entrada al señor Juanito Ferrara, que está más contento que nunca, porque hoy no va a laburar. Las recetas se hacen solas. Dale. Y vos tampoco. Son riquísimas las tartas de queso y si se hace sola, mucho mejor. Mirá lo que es esta tarta de queso espectacular, hecha con base de pan lactal. Sí, no vas a tener que amasar nada. Esta tarta de queso se hace sola, riquísima, espectacular, Calabrese. Me encanta, me encanta, me encanta y me encanta que siempre nos mantenga esta alegría, esta especie de efervescencia diaria. De lunes a viernes de 11:30 a 1. Y los domingos, ni pa' qué te cuento, a partir de las 2 de la tarde. Una locura. Ahí lo tenemos al señor Juan Braseri. ¿Cómo les va? El señor Juan Braseri. Mira, hoy, aparte de hacer pastas que se hacen solas, atiende el teléfono a vos que vas a llamar y él te soluciona todo lo que tengas a través de la gastronomía. Dale, Juancito, buen día. Exactamente. Acá tengo la sirena. Vos ya sabés, aparece la sirena, aparece Cocinero Línea Directa. Llamá, hacé tu pregunta. Tu pregunta no solo no molesta, sino que es la pregunta de muchos. Así que no te parezca que... Lo voy a dejar acá porque te voy a encandilar con tanta sirena. Que no te parezca que tu pregunta puede ser tonta, ni mucho menos. Vos preguntá y acá te respondemos. Eso en un ratito, pero aparte, a tono con la receta del día que se hacen sola. Vamos a hacer tres pastas express, pastas que se hacen solas, fáciles. Salsas que las haces en el tiempo que se está cocinando la pasta o más rápido todavía. En este caso, un pesto de tomates secos. Por otro lado tenés una pasta salteada a la italiana, que tenés carnecita para milanesa cortada, nada, es una pavada. Un salteado rápido con un poco de tomate cherry, un poco de aceto balsámico, atención con eso. Y por otro lado tengo una pasta al brócoli con una forma diferente. Si conocés la carbonada italiana, esa pasta que se hace con un poquito de crema y huevo principalmente, bueno, va por ahí, algún retoque. Pastas fáciles, se hacen solas y aparte Cocineros Línea Directa en este día de hoy. Buenísimo y riquísimo, don Juan Braseri. Quiero ahora presentar, recién llegada del norte argentino, a la más divina del mundo, de su flequillo color, pero negro intenso. Doña Ximena, con la parte dulce y que se hace sola. Gracias, Cala. Sí, bueno, aprovecho para mandarle un beso gigante a todo Jujuy. Estuve allá la semana pasada, ya van a ver notitas por allá. Divino. Pero hoy no voy a hacer nada, porque vengo del norte, ¿viste? Estoy así con el aire todavía tranquilo. Voy a hacer recetas que se hacen solas con manzana. En este caso, una tarta de manzanas caramelizadas totalmente distinta a las que conoces. Muy fácil, pero además con un sabor a mantequita, azúcar, caramelizado de la manzana, delicioso. Además de eso, sanito, manzanas rellenas que se hacen al microondas, con frutos secos, con miel, con coco, una delicia súper fácil. Y así, a lo último, para deleitarte, unos mini strudels o paquetitos de manzanas súper, súper ricos, Cala. Pero qué bueno, manzanita. Pero todo con manzana, todo con manzana y en el concepto manzanita. Y en el contexto de las recetas que se hacen solas. Juanito, quédese tranquilo, quédese piola, porque ya usted va a empezar con esa tarta riquísima. Pero yo le quiero contar que voy a hacer una fideuá. ¿Qué es una fideuá? Una fideuá se hace sola. Mira, es una especie de cazuela donde vas a meter todos los ingredientes. Pollo, puerro, verduras, mucho sabor y fideos, de ahí viene el nombre de este plato catalán típico, y lo clavas en el horno y se hace realmente sola. Mira, unos fideos con pollo, ricos, ricos. ¡El plato preferido de Messi! Se cocina todo ahí adentro, querido, todo en el horno y no tenés que hacer absolutamente nada. Y aparte de eso, una regia cazuela, pero mira, un revuelto gramajo en cazuela también. Con esa modalidad de que todo se hace solo y a control remoto. Hoy no queremos laburar. Ya bastante trabajamos ayer. Bastante trabajamos ayer. Y hablando de ayer, ¿por qué, señor director, no nos mostrás, por favor, todas esas locuras en el marco de Cocineros Argentinos el domingo? Porque todos somos cocineros argentinos. Dale con el compilado de ayer, dale. Pero muy buenos días, señoras y señores. Estos Cocineros Argentinos. Hoy domingo te prometemos el mejor show gastronómico de tu vida. Medio fresquete, pero al lado de la parrillita está todo lindo. Sáquese la gana. Mirá dónde mete la pimienta,
porque todos somos cocineros todos. Argentinos. Sí, y usted que está del otro lado también, querido. ¡Salud! El flaco está con babero. ¡Vamos, vamos, vamos! Mirá. Toma, toma, dale. Se puso el babero, el flaco. Sí, mira. Hay gente que llama al canal pidiendo el delivery. Pero no, hermano, está loco. Esto se queda acá. Tómese un vino, viejo. O baile un poquito, dale. Corriendo del brazo de su monito. Esto está loco. Cuidado, cuidado que se va el matambre. Qué plata, qué plata. Todos somos cocineros. Ahí está, qué locura. Bueno, todos los domingos son así. Qué una locura, verdadera, ¿sí?, barbaridad. Una hoy te proponemos un poquito más de seriedad a través de esas recetas que se hacen solas. Vamos a un corte muy cortito, no. Y cuando volvamos, sí, Juanito, vamos a arrancar con todas esas recetas realmente exquisitas que se hacen solas en el día de hoy, lunes. Dale, vamos. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada